Sean bienvenidos. México es un país multicultural. A lo largo y ancho de su territorio abundan los relatos que van desde lo ancestral y prehispánico hasta lo fantástico. Diferentes personajes han protagonizado las historias que se cuentan. Este ha sido uno de los legados que ha trascendido de generación en generación, los mitos y leyendas. Y sí, de norte a sur, la historia puede contarse con algunas diferencias. Sin embargo, todos conocemos o hemos escuchado hablar de aquel relato que, sin importar el lugar, se ha hecho presente. Al filo de la noche, te presenta esta noche la historia de La Planchada. Este es uno de los relatos más conocidos en todo el país. ¿Quién no ha escuchado la historia de aquella enfermera que visita a los pacientes hospitalizados? Una mujer pulcra, hermosa y muy atenta y amable, que incluso suministra medicamentos, revisa a los pacientes y evidentemente ha llegado a hablar con ellos. Ella brinda a los enfermos toda la atención posible. El único detalle es que está muerta, muerta, muerta. El origen es incierto. Debido a la diversidad de relatos que se cuentan, hay pocas probabilidades de uno que sea original y auténtico. Pero hay una historia en la que muchas personas concuerdan, y es la siguiente. En su versión más antigua, se cuenta que la mítica enfermera surge en la época de la guerra contra Estados Unidos en 1847, cuando el Hospital San Pablo, que después sería el Hospital Juárez, atendía a los heridos de guerra. Entonces, ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras llegaban a quedarse dormidas y al despertar apresuradas para atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que estos ya habían sido atendidos por una enfermera que no conocían ni habían visto. Así que comenzó a despertar la duda y algunos la seguían, pero se daban cuenta de que desaparecía a los pocos metros de alejarse. Todos la describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, con un elegante porte y con su uniforme blanco perfectamente almidonado y pulcro. Lo curioso es que nadie sabía quién era ni de dónde provenía, y menos cómo había muerto. Estás escuchando y sintiendo el terror. Terror. ¿Te atreves a verlo? Síguenos en Facebook e Instagram, Al Filo de la Noche. Más la mejor FM 100.7, las 10 de la noche con 5 minutos de este sábado 9 de marzo, iniciando pues este programa que es Al Filo de la Noche a través de la mejor FM 100.7. Y bueno, pues el día de hoy estamos tocando este tema que es la leyenda de la planchada. Un poco interesante este tema debido a todas las especulaciones, todas las historias que han generado sobre este personaje, y estaremos pues comentando algunas leyendas, algunas reseñas que tienen algunos doctores, enfermeras de Tehuacán, y no solamente de Tehuacán, también de la Ciudad de México, de diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, pues al micrófono César Hernández, saludo con mucho gusto a Mafer Carrera y a Bárbara Tarotista. Buenas noches, chicas. Gracias, César, buenas noches y bienvenidas, bienvenidos sean todos a una emisión más de Al Filo de la Noche. Recuerden que hoy pues tenemos esta serie de relatos. Efectivamente les vamos a estar platicando sobre la planchada, muchas historias que pues bueno cuentan, que relatan gente que la ha visto, incluso el mismo Juan Ramón Sáez alguna vez hizo una cápsula especial en un video con una dramatización bastante bien hecha sobre este tema. Pero bueno, el misticismo que rodea a un hospital, por ejemplo,
ejemplo, no solo se reduce a tratar de hablar sobre la planchada, hay muchas vivencias que las enfermeras, los doctores y los mismos pacientes, pues bueno, pasan dentro de estas instalaciones. Tenemos el testimonio, bueno, de una enfermera que nos compartió algunas de las experiencias que le han tocado presenciar, que le han tocado vivir e incluso que le han contado, así que bueno, se los vamos a estar presentando a lo largo de la noche. El origen de esta, pues bueno, de esta historia es un poco incierto, pero vamos a estar analizando todos los mitos que la rodean. Así es que Bárbara, la vibra en un hospital, sin duda alguna, creo que es una de las que se puede considerar como únicas, porque pues bueno, dicen a veces que las oraciones más sinceras, por ejemplo, se escuchan más en el hospital que en una iglesia, pero digo, la vibra, la energía, hay gente que llega y que fallece, a lo mejor no solo por enfermedad, sino por algún accidente, por algún hecho delictivo, entonces creo que es una de las vibras más importantes, ¿verdad? Muy buenas noches, así es, Fer. Retomando un poquito de esto acerca de la planchada, una leyenda que no nada más se cuenta aquí en nuestro Tehuacán, y platicando pues el día de ayer y el día de hoy con algunas enfermeras, hay muchos testimonios aquí en nuestro Tehuacán, y pues como lo acabas de decir, Fer, un lugar donde llegan tantos enfermos de diferentes enfermedades y todo esto, y pues una leyenda bastante, bastante conocida, y que de hecho una enfermera me estaba platicando, me estaba contando que pues el caso de la planchada pues sufre por amor, ¿no? Y alguien, una de ellas, me estaba comentando que muchas enfermeras llegan a padecer cierto tipo de situaciones sentimentales también, e incluso a llegarse con, a enamorarse con los doctores, y pues algo de esto viene la leyenda de la planchada. Muy bien, pues ahí está, señoras y señores, repórtese si tiene alguna historia con respecto al tema de esta noche, que es de la planchada. Lo puede hacer a líneas en cabina 38203-83 y 38232-40, también el WhatsApp 238-152-8794. Todo surge a través de la construcción del Hospital Juárez y otros, pues con la modernidad de esos años, de los años 50, 60 más o menos, en esa época, pues el Hospital Juárez de la Ciudad de México pues atendía diferentes enfermos, ya que cierto día Juan Antonio López de Santa Ana, quien pues vaya, perdió parte del territorio mexicano, empezó a hacer este tipo de hospitales, como que ya eran los antecedentes de estos hospitales, para que la gente se diera cuenta pues de que se puede atender de diferentes enfermedades, algunas heridas, y ahí es cuando empieza a surgir este tipo de manifestaciones paranormales a través de este hospital, que ya es muy conocido desde el 85, también que tuvo algunos serios desplomes con el terremoto del 85. Pues aquí en datos, que es la versión antigua, pues la describen como una mujer hermosa, rubia de ojos azules, que caminaba pues recto, blanco y perfecto, almidonado. Nadie, quién era, ni siquiera de dónde prevenía. A pesar de que mucha gente ya conocía de pies a cabeza a esta enfermedad por el hecho de que era atendido por algunos enfermos que ya estaban en la etapa pues ya final de fallecer, en este caso, llegaba de repente esta enfermera con este porte para ser atendidos por última vez, ¿no? Entonces, hay que desde el Hospital Juárez, pero en 1847, cuando este hospital solía llamarse el Hospital San Pablo, en la época de Antonio López, ya existía, cuando como que el gran hincapié, el antecedente de la planversión Ánvara. Así es, y pues una leyenda bastante conocida, y pues todo surge, ¿no? Todo surge a raíz de que ella en ese hospital pues se enamora del doctor, y a pesar de los rumores que ella escucha, que pues el doctor coquetea con demás enfermeras, sí. Y todo eso, pues era un amor muy grande, y era su primera, se puede decir que fue su primera pareja. Y pues él tenía otro compromiso con otra enfermera. Él llega, le pide que le planche un traje y todo esto, y se va supuestamente de vacaciones. Pero pues llega un enfermero, la invita a salir, y resulta que es ahí donde ella rechaza esta invitación, y pues él es ahí donde él le dice que él ya se había casado con otra enfermera y que él estaba de luna de miel.
Muy bien, pues son algunos datos que estamos recabando sobre pues la historia base de la que muchos conocen de la historia de la planchada. Y bueno, pues ya en términos en el siglo XX, pues ya cuando lo comentaba al principio de estos datos curiosos de la planchada, cuando empezó de la época de Antonio López de Santa Anna, ahora nos vamos al siglo XX, el nombre de Eulalia entró a trabajar en el Hospital Juárez, pero esto ya es de, como que la versión actual, como que la más reciente. Era una enfermera de vocación que le gustaba atender muy bien a los pacientes, por lo que se ganó la gran simpatía de todo el personal del hospital. Se dice que Eulalia era muy bonita y con los mismos rasgos del hospital de San Pablo de la época de Antonio López de Santa Anna, las mismas características, de uniforme blanco, de ojos azules y siempre bien planchado. Y de ahí vendría lo que es el amor a primera vista, en este caso lo que le pasó, la infidelidad de su primer amor, y pues ya la historia se empieza a desmenuzar poco a poco. Pero bueno, esa es la historia, como lo comentamos, la historia base. Hay otras historias más, inclusive aquí en Tehuacán, en lo que es a la altura del hospital en la Cruz Roja Mexicana, donde estaba ubicado sobre Reforma Sur, ha habido muchísimas historias dentro de ese lugar donde la han visto, que en su momento estaba la morgue y no tenían ahí como que el dato muy bien conciso si de verdad era la planchada, hasta que de repente empiezan a surgir más historias, empiezan a darse cuenta que tienen las mismas características que la planchada de la Ciudad de México, de diferentes partes de la República, y se presenta en Tehuacán, que ya mucha gente primeramente ya han tenido esa oportunidad de conocer a este mítico personaje paranormal, Bárbara. Sí, una leyenda bastante conocida, e incluso las mismas enfermeras de aquí de nuestro Tehuacán, hay quienes cuentan la leyenda de esta mujer que se aparece pues dándoles la medicina a los enfermos. Hay veces que ellas pasan a dar su rondín y resulta que pues ya pasó la mujer clara de color, de pelo rubio, de ojos claros, y pues ellas preguntan, ¿quién? Si me tocaba a mí, ¿no? Entonces, es una leyenda bastante conocida, y sobre todo enfermeras de aquí de nuestro Tehuacán que les ha tocado vivir esta gran experiencia. Muy bien. Y no solo enfermeras, digo, si nos comenzamos a comenzar a ubicar los pacientes, incluso los doctores, gente de cocina, camilleros, intendencia. Los que hacen el aseo. Sí, intendencia. Todos, absolutamente todos, comienzan a lo mejor a darse cuenta de esto. Y como lo sabes, ¿no? A lo mejor, oye, fíjate que escuché tal ruido. Ay, pues yo también, ¿no? Comienzan a salir los testimonios que se pueden, deducir que lo vio más de una persona, ¿no? Entonces, creo que es una de las energías, pues bueno, más fuertes a nivel nacional, ¿no? Puede tener diferentes historias. Hay quien dice que bueno, Eulalia, después de que pasó esto con el doctor, sufrió un accidente. Hay quien dice que por la depresión ella se enfermó. Hay quien dice, por ejemplo, que se comenzó a portar, pues muy diferente. Ella era una enfermera amable, de vocación, y con, pues bueno, esta pasión de ser enfermera, y que cambió totalmente cuando sufrió como que este desprecio. Se amargó, trataba mal a los pacientes, y lo que muchas personas dicen que hace es que se aparece porque su alma como que quiere aliviar estos pecados, ¿no? Sabes que si lo traté mal, cambié, fui lo contrario a lo que era, entonces, bueno, voy a estar atendiéndolos ahora, los voy a cuidar, y voy a regresar a ser lo que era, pero pues lamentablemente ya no tiene vida. Es una persona que a lo mejor ronda en espíritu, pero sí, de que es a nivel nacional, creo que es a nivel nacional. Hay referentes muy específicos y muy importantes como San Luis Potosí, la Ciudad de México, como lo mencionabas, con el Hospital Juárez, pero pues bueno, cada historia se va contando diferente. El testimonio de la enfermera que vamos a presentarles hoy es de Orizaba, entonces imagínense, creo que va cambiando, va siendo diferente. Y si ustedes tienen alguna experiencia, de repente hemos tenido algún familiar enfermo, hemos tenido que estar hospitalizados, incluso nosotros mismos, y pues bueno, en un hospital creo que nadie se salva de escuchar algo, de ver algo, de sentir algo. Sí. Y si tienen, pues compártalo, ¿no? Pues aquí agradecemos su confianza, a lo mejor no directamente la planchada,
pero si usted es enfermera, o si usted es doctor, o si alguna vez fue paciente o cuidó a su enfermito, a lo mejor tiene algún testimonio que nos pudiera compartir, porque pues bueno, como les digo, escuchan uno y tal vez a otra persona le sucedió lo mismo. Y se empieza a hacer una especie de cadenita, ¿no? La gente también, oyes, fíjate que a mí también me pasó lo mismo, oyes, no es la planchada, pero pasó esto, ¿no? A mí también me ha pasado, pues bueno, ya tiene tiempo, esto hace como 15 años cuando me operaron ahí en el seguro que está sobre Avenida José García Crespo, y de verdad sí se siente una vibra y una presencia muy, muy macabra, de verdad, porque te levantas a las 3 de la mañana, te imaginas, a las 3 de la mañana es la hora donde... sí, exacto, o sea, ni una enfermera, solamente la enfermera que está en la entrada, pero la entrada está pues que te gusta 5 o 7 consultorios o camas en donde están los pacientes, y pues sí se siente esa sensación de que algo anda ahí. Te imaginas levantarte a las 3 de la mañana, de verdad yo creo que es una de las peores experiencias que te puede pasar a un paciente, pero ahora los doctores son los que viven más eso, estar ahí todo el día atendiendo, estar trabajando en la oficina, y que de repente surjan este tipo de actividades paranormales. Yo creo que debe haber muchísimas historias, no simplemente en un hospital en especial, sino también en los hospitales, los consultorios de Tehuacán, en toda la región. Pero bueno, síganos en redes sociales, nos encuentran como Al Filo de la Noche, etiquétenos en cualquier historia con respecto de este tema, del tema de esta noche, que es de la planchada. Con mucho gusto lo estaremos leyendo, y pues tenemos producción, tenemos historias, tenemos algo para que usted se quede con nosotros a través de la mejor FM 100.7, Marifer. Así es, vamos a ir a un corte y por supuesto les vamos a contar. Bárbara, por ejemplo, estuvo investigando con algunas enfermeras, les presentamos ahorita un testimonio, y quédense con nosotros. Si tienen alguna historia, les insisto, a lo mejor no fue precisamente la planchada, pero algo que hayan visto en algún hospital, compártanos. Recuerden que están las redes sociales, los medios digitales en Facebook e Instagram, nos pueden encontrar, y también en las líneas telefónicas. Compártanos su experiencia en esta noche. Vamos a ir a un corte, les presentamos antes un testimonio de una enfermera que trabaja en una clínica precisamente del IMSS, pero bueno, ella no está aquí en Tehuacán, ella labora en una clínica del IMSS allá de Orizaba, así es que bueno, ella trabaja ahí, compartió su testimonio con nosotros y se los vamos a presentar. Al filo de la noche, la mejor FM. Hay muchas historias que se manejan ahí en el hospital. La planchada, dicen que se les aparece la gente que ha estado muy grave y que ya le... Y si esa gente tiene cura y eso, lo que más usual se les presenta es que ella va y les da medicamento antes de que pase la enfermera real. Pero ella dicen que es una mujer que va bien planchadita, su uniforme brilla de blanco, o sea, no se ve opaco, no se ve así lavado como el de nosotros. Su tela se ve como si estuviera almidonada, así se ve en esas prendas de ella. Y su cofia, pues, es igual de las antiguas, de las grandotas, por eso la distinguen más que la planchada. Cuando ellos vuelven en sí y pasamos nosotros y les queremos dar medicamento, luego ellos ya no lo aceptan porque dicen que ya pasó la enfermera y que ya les dio el medicamento. Entonces hay también unos 2 días, y hay algunos que llegan a fallecer de la impresión o de su enfermedad también. En un momento regresamos para seguir con más historias que erizan la piel. Escuchas Al Filo de la Noche, la mejor FM Tehuacán. Del tercer piso, del lado de los niños, ahorita ya taparon todo lo que da de vista hacia la calle real, porque ahí se escuchaban muchos, y pusieron unos cubículos. Ahí antes se escuchaban muchas risas, mucho, como niños jugando a las 3, 4 de la mañana, y se asomaban las enfermeras y no había nada. Entonces se presume que hay chaneques en el tercer piso, o que hay almas de niños que andan penando de todos los que fallecen. Es en el tercer piso, de lado de pediatría. El miedo se apodera de la cabina. Podrás correr, pero no esconderte. Continuamos Al Filo de la Noche.
Pues acabamos de escuchar estas dos historias reales de esta enfermera. Y aparte, lo curioso que nos llama mucho la atención en el primer audio que acabamos de escuchar, pues esta enfermera estaba grabando este audio en la calle. Y pues ella misma también se sorprende al escuchar, pues, como el grito de un niño. Y pues, escuchen. Llevarles a medicamento antes de que pasen, porque dicen que ya pasó la enfermera y que ya les dio el medicamento. Entonces, ahí... Lo repetimos, si gustan. Lo está grabando. Nos podemos dar cuenta que lo tiene, está en la parte exterior, porque al principio se escucha el paso de algunos autos. Pero desde esta parte... Aceptan, porque dicen que ya pasó la enfermera. Ahí. Y que le subimos volumen. Medicamento. Entonces, ahí también unos dos días. Ya no se percibe ahí nada. De la impresión. Ahí tenemos otra vez. Enfermedad también. Pero ella está en la parte de afuera, y el resto del audio ya no se escucha nada, o sea, no se escuchan más gritos, no se escuchan bebés. E insisto, ella estaba grabando en la parte de afuera. Ahorita rescatamos la parte en donde se escucha el paso de los autos, pero pues sí se escucha bastante clarito, digamos, intenso. Ahí también esta unos parte. Dos días. Ya hay algunos que llegan a fallecer de la impresión. Ahí está. O de su enfermedad. Lo dejamos a su consideración, pero pues son también las psicofonías que logramos rescatar. Esta, como les digo, es la plática con una enfermera que trabaja en una clínica del IMSS allá en Orizaba. Le han tocado diferentes turnos, pues bueno, las guardias, ¿no? A diferente hora, y es algo de lo que nos está compartiendo. Tenemos más historias que compartió con nosotros y se las vamos a estar presentando a lo largo del programa. Muy bien, pues ahí está, tenga consideración con este audio. Podemos decirse, Marifer, Bárbara, que es como que la segunda psicofonía que percibimos en el programa de Al Filo de la Noche. Hay que recordar que la primera psicofonía fue el tema de las brujas, y efectivamente fue al aire. Ahorita es la segunda psicofonía que se está percibiendo. Escucha. Aquí en una cinta testigo que nos envían desde Orizaba para Tehuacán, que pues ahí se puede percibir el llanto de un niño. Bueno, no es un llanto, como que está jugando, está, se nota gritando, como que yo puedo notar que como que está jugando, como que está ahí como que llamando la atención, pero se nota que es como que ya un niño ya un poquito bastante grande, ¿no? Sí. Hay que recordar que hay que tener ahí como que la diferencia entre un bebé recién nacido cuando está llorando, grande, ¿no? Exacto, a un poquito más grande. Entonces, hay que también saber asimilar ese tipo de sonidos y también los tonos para poder diferenciar si este es un tipo de psicofonía. Pero bueno, pues ahí está, lo tomamos a su consideración. Márquenos en cabina 38203 83 y 38-232-40, también el WhatsApp 238-152-8794. En esta noche el tema: la planchada, la leyenda. ¿Tiene alguna historia, alguna reseña, alguna referencia? ¿Puede contactarnos con algún familiar que haya tenido este tipo de experiencias con este ser que es como considerado ya por muchos el fantasma visitante, los fantasmas de México, y uno de ellos es la planchada, Marifer? Así es, tenemos en la línea telefónica a una persona de Tehuacán. Nos pide que, pues bueno, la identifiquemos nada más así, con alguna historia que le sucedió en una clínica del IMSS aquí en Tehuacán. La escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, mire, yo lo que quería platicarles es que hace aproximadamente como unos 15 años me operaron en la clínica 15 del Seguro Social. Un familiar mío me fue a cuidar. En la noche estaba ella sentada leyendo mientras yo estaba dormida. Y pero le venció el sueño y se cabeció, se quedó dormida. Y dice que la despertó porque le dieron una cachetada bien fuerte. Y cuando ella abrió los ojos para ver quién le había pegado, alcanzó a ver que un niño salía corriendo de la sala donde estábamos. ¿Usted estaba internada? Sí. ¿Y su familia? Pero usted no se dio cuenta, digamos. No, yo no me no escuchó cuenta. Ningún ruido, porque no, pues bueno, el golpe sí, a lo mejor puede despertar, ¿no? Uh-huh. Se alcanza a escuchar. Bueno, me quiero imaginar que había más gente a su alrededor. Ella, cuando siente el golpe,
¿qué es lo primero que hace? O sea, ¿le contó, preguntó si había algún niño por ahí? No, es que había otra paciente junto a donde yo estaba, pero pues estaba dormida y como nadie la estaba cuidando, pues no se dio cuenta. ¿Estaba usted en el área de urgencias, que digamos es como camilla, en un cuarto ya estaba? En un cuarto, sí. Ah, okay, sí, porque, bueno, ahí los familiares están como más próximos. Sí, estaba sentada en una silla ella cuidándome, y uh-huh, para que no le venciera el sueño, agarró un libro y se puso a leer. Ajá. Y pero dice que le venció el sueño y se quedó dormida cuando sintió que le dieron una cachetada. Dice, pero me la dieron bien fuerte porque todavía me está doliendo. Ajá. Yo desperté y me dice, ¿qué crees que me pasó? Le digo, ¿qué? Dice, alguien vino y me dio una cachetada. Le digo, ¿pero quién? Dice, nada más alcancé a ver a un niño que salió corriendo de aquí. Bueno, lo que yo a lo mejor quiero pensar es que si estaba durmiendo, es que muchas veces pasa, ¿no? Dice uno que no se va a dormir, a lo mejor le sucedió esto como para que reaccionara. Yo creo que si es el alma de un niño, pues evidentemente han fallecido lamentablemente muchos. Es como el alma, a lo mejor, de que, ¿sabes qué? Oye, reacciona, ¿no? Pues sí, quién sabe si será eso o algún... los duendes, que dicen que también hay duendes. En esta casa, la persona que le dieron el golpe, ¿no vio alguna sombra o no vio algo más? ¿Solo sintió el puro golpe? ¿O no sintió el ambiente vio pesado? El niño, dice que vio cómo se fue. No, sí. vio al niño que salió corriendo. Oiga, ¿y no le dijo si lo vio con alguna bata cuando están hospitalizados o lo vio así como, pues, normal, ¿no? Vestido. Ajá. Con ropa civil. No me dijo. Ajá. No me dijo, pero lo vio ya de espaldas porque ya iba saliendo, ya iba corriendo. Sí, para se afuera. Fue. Es como una pequeña travesura, ¿no? De un niño cuando quiere hacer una maldad a alguien, pues llega y en este caso la golpeó. Despierta, la travesura del estás niño. Estás cuidando, sí, a alguien, y pues esa fue una forma de manifestación. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasó, le digo. Yo ahorita oyendo lo que ha pasado en las clínicas también del INC. Sí. Sí. Pues imagínese cuántas historias, y una de ellas pues es esta, ¿no? Del niño que pues bofeteó a esta persona para, pues yo me imagino que para reaccionara, porque estaba en el momento del sueño, y pues llegó este niño, hizo la travesura para que despertara. Hay que recordar que cuando pues son fantasmas niños, pues hacen cada travesura y pues se quedan ahí encapsulados estos niños con esta mente tan, tan inocente, que hacen diferentes travesuras, andan dando ahí, molestando a lo mejor a la mamá, al papá, pero en este caso pues es un hospital. Me imagino que debió haber muerto una terrible tragedia o algún fallecimiento repentino de este niño, y pues se está ahí dando el lujo de hacer este tipo de travesuras. Sí, pues eso fue lo que les quería contar. No, hombre, gracias, muchas gracias. Que tenga buena noche, y pues esperemos que, gracias, que se encuentre. Gracias. Algo real, ¿no? Algo real que acaba de, bueno, que pasó esta persona. Y pues antes los hospitales no estaban como los de ahora, que por ejemplo, ahora están los hospitales, por decir, que del Niño Poblano y todo, claro, esto. Ahora ya están, se puede decir que divididos, pero antes pues entraban tanto adultos como niños, y... Bueno, qué gran historia nos acaban de contar. Claro, pues es que hay que recordar que en el hospital pues hay muchísimas historias, muchísimas muertes, enfermedades, todo ahí te encuentras en el hospital, ¿no? También hay que recordar que cuando ocurrió lo del trenazo, imagínate cuántas muertes sobre lo que es de la avenida José García Crespo, y estaría muy bien que también si la gente que vivió ese tipo de accidentes, si tienen alguna historia de ahí donde fue el trenazo, principalmente la clínica que está casi en la esquina de José García Crespo, estaría muy bien que nos platicaran de eso. Estamos recibiendo muchísimos mensajes, de hecho, Marifer, a través de la fanpage de Al Filo de la Noche, que más adelante vamos a estar platicando. Son historias un poquito extensas, pero vamos a estar ahí checando las historias que nos están mandando. De verdad, hay uno que nos está escribiendo que precisamente es una persona que estuvo hospitalizado y vio a la planchada que le dio medicamento, y de ahí ya no supo nada, pero nos está especificando paso a paso cómo fue el encuentro.
Muy bien. Pues bueno, vamos a un corte. Recuerden que les estamos presentando algunos testigos que tenemos por aquí en una grabación que, pues muy amablemente, una enfermera de una clínica del IMSS allá de Orizaba nos mandó. De verdad le agradecemos todo lo que nos contó, porque de repente hay muchas personas, yo platiqué con algunas compañeras de la escuela y dicen, no, es que, o sea, sí les han pasado cosas, pero no te las cuentan, porque de verdad que, uno, pues no las quieren espantar como estudiantes. Dos, sí son cosas que dices, ¿sabes qué? Yo no, o sea, lo viví, pero no se lo voy a contar a nadie, ¿no? Entonces, creo que es el mismo respeto que tienen de cuando uno de sus pacientes fallece a estos acontecimientos. Entonces, de verdad agradecemos que nos hayan compartido todo lo que le están pasando. Igual, la gente que está hospitalizada, los familiares, por ejemplo, si tienen alguna historia, pues aquí están los micrófonos para que nos lo compartan. Así es, pues hay muchísimas historias también aquí en los hospitales de nuestro Tehuacán. Y precisamente, pues yo platicaba el día de ayer con una enfermera. Y pues comentaba precisamente que en la clínica, una clínica muy conocida de acá de Tehuacán, pues ella trabaja y pues le toca el turno de la noche. Ella pues atiende, hace los recorridos visitando los pacientes, y en una ocasión pues al estar cambiando un suero, y cambié ese suero y al ponerme medicamento, resulta que algo le hace falta. Ella se sale y el paciente le dice, oiga, ya no le ponga más medicamento al suero. Su compañera ya vino y ya lo puso. Ella dice, pero ¿quién? Si no hay otra persona. Dice, a mí me toca atenderlo a usted. Dice, no, dice, ya vino una mujer, ya me atendió, dice, y no quiero que le ponga más medicamento. Entonces, ella se sorprende y pues en ese lugar se escucha hablar mucho de una enfermera y pues todos piensan que es la planchada. Muy bien, pues vamos a pasar con el siguiente audio. De verdad les sugiero que nos sigan en redes sociales y llámenos en cabina si es que tiene alguna historia de algo que nos está pasando con respecto al tema de esta noche. Vamos a escuchar el siguiente audio. Esto es Al Filo de la Noche. Ellos nos están viendo, nosotros te estamos escuchando. Testigo desconocido, cuenta tu historia. Llama a cabina 38-2-3240 y 38-2-0383 y cuéntalo al filo de la noche. Al filo de la noche. Cuarto piso del lado de neuro, o sea, del lado de mujeres. En ese piso te vas a la hora que te toca descansar en la noche y ahí sientes la presencia de algo, de un ser así pesado. Entonces no puedes descansar ni nada porque sentías que se te subía, que no te dejaba dormir. Entonces ya por eso mejor después las compañeras se quedan nada más se ponen una sabanita en el cuello y atrás de la central, atrás del murito. Ahí se quedan ellas a descansar sus 2 horas que les toca, su hora y media que les toca descansar. Era del Hospital Juárez, muy comprometida con su trabajo, con verdadera vocación. Apasionada por ayudar y cuidar a los enfermos, se caracterizaba por siempre tener el uniforme bien limpio, planchado a la perfección y almidonado. Ella, sin problema alguno, se ganó la simpatía y el afecto del personal médico y administrativo. La enfermera, según cuentan, se enamoró de un joven doctor llamado Joaquín, recién llegado al hospital. Muy simpático, pero algo orgulloso. Sin embargo, la joven enfermera cayó enamorada de la inteligencia de Joaquín y de lo bien parecido que era. Joaquín y Eulalia pronto se hicieron novios, pero era evidente que Eulalia estaba perdidamente enamorada del doctor, mientras que él seguía siendo fanfarrón y coqueteaba con las enfermeras. Aún con los pronósticos en contra, el médico le propuso matrimonio después de algunos meses. Eulalia se emocionó mucho, hasta que un día, el médico le anunció repentinamente a su prometida un viaje por un seminario en el norte del país al que asistiría por 15 días. Claro está que a la enfermera le extrañó tal noticia, y sin otra opción que desearle buen viaje, los enamorados se despidieron. Pasada una semana, Eulalia recibió una invitación por parte de un compañero enfermero. Él le dejó claro que estaba interesado en ella y le propuso acompañarlo a una fiesta. Ella se negó rotundamente, pues estaba comprometida con el doctor Joaquín,
Su compañero inmediatamente y en un tono burlesco le respondió que eso no era posible, pues su supuesto prometido se acababa de casar y se había ido a su viaje de luna de miel, además de abandonar la ciudad y renunciar al hospital. La enfermera cayó en una profunda depresión por el engaño del que fue víctima. Descuidó su trabajo llegando tarde, presentándose desarreglada, portándose grosera y desatendiendo a sus pacientes que en ocasiones fallecían por la falta de cuidados. Fue poco tiempo después que Eulalia cayó en cama, falleciendo en el mismo hospital en el que trabajó. Es esta la historia que México entero conoce, pero hay muchas versiones diferentes sobre la muerte de Eulalia. Muchos aseguran que falleció por ser atropellada cuando salía del hospital. Sin embargo, la leyenda nace aquí. Las apariciones de aquella enfermera comenzaron a ser comunes. En su mayoría la pintan como una enfermera buena, pero hay quien asegura que el fantasma de la joven únicamente llega para que los enfermos mueran. ¿Será la planchada el alma en pena de Eulalia tratando de enmendar los errores que cometió cuando estaba viva y deprimida? Al filo de la noche, la mejor FM. Más la mejor FM 100.7, pues una de las historias base, lo consideramos de esta manera, de la planchada, el enamoramiento que tuvo, la depresión que tuvo, la traición, la traición que fue por parte de esta persona que la enamoró, se enamoró perdidamente de esta persona, y al enterarse de la infidelidad pues cae en una total depresión que la lleva hasta la muerte. Pues si tienen más historias, tienen algo que contarnos, lo pueden hacer a través de redes sociales, nos encuentran como Al Filo de la Noche, y precisamente ya tenemos pues una historia que la señorita Rosa Martínez nos está explicando, una historia que tuvo el contacto con la planchada. Hola, buenas noches, yo he tenido una experiencia sobre la planchada. Yo trabajaba en intendencia en un sanatorio particular y me tocó ver a la planchada. No se me hace nada como que ella lo describe de esa manera, no se le hace como que algo ya, como que algo impactante, como que ya es común para ella. Y me tocó ver a la planchada, empezó a hacer toda clase de trabajos. Eso es lo más curioso de esta historia, porque ella empezó a entrar al quirófano y empezó a entregar instrumentos. O sea, al momento de que están operando a la persona, empezó a entregar toda clase de instrumentos. Cuando es, obviamente, la operación se requiere de un equipo especial para hacer la operación. La intervención. Y ella estaba dentro del quirófano y se empezaron a escuchar toda clase de ruidos. Pero a pesar de que estar pasando los instrumentos de la operación, empezaron a sentir como la presencia de alguien más, pues, en el quirófano. Los instrumentos, el instrumento de operación, los medicamentos, inclusive estaban acomodados. Ya ves que hay una repisa al lado de los quirófanos que pues suele ver que hay bastantes medicinas, inyecciones. Pues inclusive esa parte, en ese mueblecito, estaban acomodando todo el equipo, el medicamento que está aquí explicándonos, y a veces se cambiaban de vez en cuando el equipo de operación se cambia de vez en cuando de lugar. Ella lo hacía en este caso, inclusive se ha visto a la planchada limpiando los baños. ¿Te imaginas? Es una de las enfermeras que nos está explicando aquí, Rosa Martínez, que pues sí, es muy guapa, lo describe, con unos zapatos totalmente blanquísimos, y pues no hice caso omiso. Según lo mío, terminé de trabajar, ella se empezó a dar cuenta que pues era una enfermera, empezó a hacer este tipo de oficio de enfermera de guardia. Y empezó a tener ese tipo de contacto con la planchada. Pero bueno, esto está pasando en la clínica, no nos especifica, solamente nos está aquí contando su historia. Contando, y que de vez en cuando se escucha alguno que otro ruido en la clínica donde ella trabaja durante el día y durante la noche.
Yo creo que es una de las experiencias, a lo mejor de mi parte, un poco muy sofisticada, como que más amplio el tener el contacto con la planchada. Es aquí lo que nos especifica Rosa Martínez. Gracias de verdad por hacer el contacto a través de redes sociales, al filo de la noche. Escríbanos y pues las líneas en cabina disponibles, Bárbara. Así es, interesante historia que nos acaban de contar, y como lo dice César, pues a la no la vieron, pero sí sintieron la presencia de, claro, de que alguien más estaba en esos momentos. Pues bueno, tenemos una llamada de la señora Claudia. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Pues platíquenos qué pasó, qué sucedió. Bueno, a mí también me pasó una historia así con la planchada. En este año que acabó, me operaron en el mes de julio en el hospital que está al sur de la ciudad, por donde está la autopista. Okay. Ajá, a mí me operaron y resulta que estaba yo en el área de recuperación, pero era la única que habían operado en ese momento. Estaba sola y okay, ese área está oscuro. Nada más se ven las luces del quirófano. Muy bien. ¿Esto hace cuánto pasó? En julio, el 23 de julio me operaron a mí. Ah, ¿del año pasado? Sí, del año pasado. Okay, muy bien. Ajá, pues yo soy diabética y a mí se me baja mi azúcar. De la operación me empiezo a sentir mal. Sí. Y me agarro de las barrotas que tiene la camilla y empiezo a buscar a una enfermera o a alguien para decirle que me sentía yo mal. Para ese entonces no había nadie. No había nadie. Sí, sí, sí. Y en ese momento veo que pasa una enfermera. Okay. Y le hablo, le grito, señorita, me siento mal. Se regresa y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, sí, creo que se me bajó mi azúcar porque me estoy sudando frío y me siento muy mal. Y ya yo la vi, pero era como una persona como de 35 años, más o menos. Okay. Y me agarro de los barrotes y veo para el piso, alza tanto mi cabeza y veo para el piso. Y sí, me vi sus medias blancas, pero el uniforme era diferente. No es como el diferente a todas las enfermeras. Exacto, sí, es a lo sí, que iba. Era diferente el uniforme. ¿Qué? ¿Cómo era? Pues era como vestido, como batita, más o menos. Oiga, ¿y se acuerda del? Bueno, la cofia es esta la parte que está superior en la cabeza, ¿no? En la cabeza de las enfermeras. A lo mejor, bueno, hay muchas personas que refieren que la ven vestida diferente porque en esas épocas, en los años que mencionábamos, pues evidentemente el uniforme de una enfermera era diferente. Entonces, a lo mejor usted la logró ver con ese uniforme, pero algo que las caracteriza es la cofia. Ahorita ya sabemos que son un poco más simples, pero antes eran un poco más grandes. ¿Se acuerda usted cómo tenía la cofia esta enfermera que usted vio? No, bien, no me acuerdo. Pero el uniforme sí era diferente. Sí, 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 porque yo como sentía que me caía un pozo profundo. Sí. Lo que hice fue agarrarme de los barrotes y alzar la cabeza y mirar hacia el piso. Y entonces ya lo que yo le vi, sus medias blancas, sus zapatos, pero era sí, como vestido, como falda. Sí, precisamente. Ajá. Estamos viendo la fotografía que publicamos en redes sociales, lo comentas, Marifer, la cofia era bastante grande, casi tapa todo lo que es la parte superior de la cabeza, y la vestimenta de ese vestido. Entonces, de esos años en lo que 1800, se podía... Sí. Exacto, 1800, pero hablando un poquito ya, en este caso, más actual en el siglo XX, estamos viendo que era un vestido largo con zapatos inclusive negros. Ya no es como es actualmente, que es completamente blanco y ya no es vestido, es un pantalón, es un poquito más sofisticado la vestimenta. ¿Logró usted ver cómo era el vestido? ¿Era blanco o portaba sí, algo que le hiciera diferente? Pues su vestido era blanco, blanquísima. Ajá, pero como batita. Ajá, es y que... Y yo estoy oyendo ahorita un relato que estaban contando, pues... Sí, sí. Bueno, que estaban diciendo que la persona que atendió
dio medicamento. Uh-huh. A mí igual me dio medicamento, pero yo, así, después llegaron las de turno. Sí. Y me iban a dar un medicamento y yo le dije, ya no me dé, porque ya me dio su compañera. Y se queda mirando la enfermera con uno estudiante. Uh-huh. Sí. Y le dice, o sea, se quedan así mirando. Y me dice, no, señora, aquí no hay nadie más que yo, acabo de recibir el turno. Es lo que le iba a decir, ¿cuál fue la reacción de las enfermeras? O sea, al ver en ese tiempo, pues, o sea, si ya le dieron su medicamento, ¿como para qué vamos a volver a darle medicamentos? Si también se puede poner un poco peor, ¿no? Y aparte también la reacción de usted al enterarse que pues no había nadie más. Pues sí, de principio no me dio miedo. Sí. Ya cuando vi su reacción de ellos, sí, ya después me dio un escalofrío. Oiga, porque, claro, porque ellos mismos dijeron, es que ya el uniforme es diferente, aquí nadie usa falda. Uh-huh. Aquí todos usamos pantalón. Oiga, ¿y del medicamento que le dio, si es lo que usted estaba... digamos, bueno, que es el correcto, el lo que le habían, o sea, lo que le tocaba. Sí, yo le incluso... cada que medicamento me daban, uh-huh, yo preguntaba qué era. Claro, sí, que me están y poniendo. Ella me dijo, también. Sí, ella me dijo, no, pues es tal medicamento. Y ya cuando llegó su compañera y vieron que estaba baja mi glucosa, uh-huh, me iban a dar lo mismo y le dije, no, ya me dio su compañera. Pero no, dice, es que nadie ha venido aquí. Yo soy la de turno y mi estudiante anda conmigo. Ajá, y sí, y pues sí, y ahí me comentaban, bueno, disculpe, las mismas señoras que hacen el aseo. ¿No no logró verle el rostro, el color de cabello? Lo que pasa es que le digo que hay una parte que está oscura. Entonces, como que bien no se ve. Los quirófanos están abiertos, pero no alumbran mucho hacia el área de recuperación. Claro, sí. Y incluso les digo que las mismas señoras que hacen el aseo ahí, cuando las pacientes se alivian porque es un hospital de neonatos. Sí. Le dicen a las señoras que abracen a sus bebés y que se mantengan despiertas porque hay a veces una persona que se aparece ahí. Ah, okay, entonces ya hay más referencias y ya han sido más personas las que reportan haberlo visto. Haberla visto. Sí, las mismas que barren les da miedo ir al área de recuperación. O choque. ¿Usted está hablando del Hospital de la Mujer? Así es, exactamente. Sí, es una estructura que no tiene muchos años. Es prácticamente nuevo. Y es, sí, exacto, o sea, no tendrá que te gusta unos 5 o menos años que pues está en curso. Y para que se esté sucediendo este tipo de cosas, de verdad es algo impactante. Oiga, y una pregunta, ¿le habló esta enfermera? Sí, a mí me habló, me dijo, sí, tranquila, hija, tranquila, dice, no te vas a poner más mal, ya saliste de tu operación, estás bien. Ajá, y ya cuando, pues yo sí le sentía que me iba a un pozo profundo, y cuando me dio la pastilla y me dio todavía el vaso de agua, pero tantito toqué, como lograr sentirla, pero estaba fría, y yo pensé que era normal. Sí, porque pues bueno, las alas no están como muy muy calientitas, ¿no? Pero exacto, digo, pues uno distingue todavía la temperatura del cuerpo, estando aún frío, pero sí hay como que, o sea, hay de fríos a fríos, ¿no? Usted, yo creo que lo sintió como muy diferente. Sí, porque lo que pasa es que como lo que es todo urgencias y en donde están los quirófanos, uh-huh, hay aire acondicionado. Sí, claro. Entonces yo sentí que normal era que ella estuviera fría, pero ya sí sentí miedo cuando los enfermeros se miraron entre ellos y dijeron, no, pues aquí no hay más personal que nosotros. Sí, sí, yo creo. ¿Y le contaron si alguna otra persona, digo, la gente de intendencia lo refiere, pero hay alguien más o otro caso como concreto que usted haya escuchado? Pues de hecho yo tuve un familiar ahí, y ahí al parecer, pues donde ella estuvo internada, uh-huh, ahí había fallecido una persona en el mismo cuarto.
Okay, sí, ajá, yo creo que... Y ahí dice que esa persona se aparece ahí en esa habitación. Sí. Y lo que pasa es que son cuartos los que están aislados. Ah, okay, ajá, sí, sí, sí. Sí, y a mí me tocó estar en uno de esos también. Sí, luego pues tiene uno el miedo de estar. No quiere uno que le cierren la puerta para estar ahí. Sí, imagínese todo el miedo, todo eso que experimentó. A lo mejor no al momento, pero después de habérselo contado los enfermeros, los que tuvieron la oportunidad de atenderla ya físicamente, pues el escalofrío diciendo, oye, pues ¿quién me atendió? Yo no sé cómo está, cómo va a estar el rollo, ¿no? ¿Para quién me va a atender o quién de verdad está pues al tirante de los turnos de los enfermeros o de las enfermeras? ¿No cree usted, señora? Pues sí, ve que yo les comentaba la otra vez que yo los escucho desde su primer programa. Ah, muy amable, gracias. Sí, fue por esa situación que no los escuché porque yo estuve 3 meses en el hospital. Sí. Se me complicó mi operación y me vi muy grave. Y entonces pues ya no los pude escuchar, pero pues por lo que comentan también las enfermeras, a veces sí. En la noche pues toman a salir... a tomar aire afuera, al patio. Claro, a desestresarse un ratito, ¿no? Y a distraerse. Sí, lo que platican ellas, que en el cerro ven bolas de fuego. También, sí. Sí, 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 porque lo tienen en la parte de atrás, ¿no? Sí, sí. Y, no, pues como es que, les digo, que es un hospital de neonatos. Claro. Es que en la parte de lo que es en esa colonia, la colonia Manantiales y las antenas que están ahí, es que sí, de verdad, sí se han tenido pues bastantes avisamientos, tanto de ovnis como de bolas de fuego, yo creo que es uno de los lugares un poquito más pesados, Bárbara, en donde hay bastante actividad de este tipo, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también pues he tenido la oportunidad de ir a este hospital de la mujer. Y no nada más eso, sino también las personas de intendencia ven personas ir y venir, los lamentos también ya se escuchan en ese hospital. Y pues es muchas mujeres, como sabemos, es un hospital de la mujer, pues cuántas mujeres llegan a dar parto, cuántas mujeres no llegan a perder también a sus bebés. Entonces pues es un lugar donde hay tanto alegrías como tristezas, llantos, uno llega a ver de todo ahí, y pues todo eso también se enfrasca en esos lugares. Y pues mire, hoy acabamos de escuchar otra historia. Así es, también tengo otra historia de una amiga. Su mamá trabajaba de enfermera en el Seguro Social. Ajá. En la clínica 15, cuando pasó lo del trenazo. Ah, mire. Ajá, sí, y es lo que yo platicaba hace unos minutos, que imagínense cuántas muertes, cuánta tragedia, cuánta tristeza se vivió ese día del 19 de noviembre del 91, lo del trenazo. Y justamente casi a unos cuantos pasos donde está la Escuela Liberación, más adelantito, pues es con donde pues quedó prensado un camión de Santiago Miahuatlán, y ahí es donde pues se vivió un poco más la tragedia, ¿no? El ver a todos los pasajeros aplastados, y de paso el tren descarrilado, llevándose a todas las personas que circulaban sobre Avenida José García Crespo. Imagínense cuánta muerte, cuántas historias. Y precisamente, Marifer, cuando hicimos el especial del trenazo, hubo una persona que nos iba a buscar el material de las fotos de cómo es que empezó a recoger los mismos doctores de esa clínica de la que está ubicada en la José García Crespo, en bolsas de costal, y a empezar a meter las partes de los cuerpos ya todos echados a perder, ya con un olor bastante fétido, y meterlos en bolsas, bueno, en este caso costales, y pues a enterrarlos en este caso, señora. ¿Qué fue lo que pues a usted le relataron, o qué es lo que usted sabe? Mi amiga me platicó, su mamá era enfermera del seguro. A la señora le tocó estar recibiendo los cuerpos cuando el trenazo. Entonces no pudo salir a su hora, salió más noche, y por lógica ya no encontró el pasaje para irse a su casa.
resulta que caminó más abajo del seguro sobre Reforma y ya llegar a una esquina, no me acuerdo si era por las 2 o antes, ya era tarde, y dice que que estaba esperando un taxi mejor cuando dos señoras se le emparejaron, pero ella pensó que iban a caminar derecho y se hizo un ladito, no las vio bien. Cuando le hacen el comentario, ¿verdad que estuvo muy feo lo del accidente del tren? Y la señora, pues desde enojada, chocada, estresada, les contestó, sí, dice, hasta de tanto que estuvo feo, que hasta apenas me voy a mi casa. Y dice que las señoras le dijeron, bueno, pero siquiera tú te vas completa, nosotras nos vamos sin piernas. Y es cuando la señora voltea a verlas y las ve como van flotando. Híjole, y las ve como van flotando. No me diga, ¿en serio? O sea, es una de las historias que estamos más tremendas que estamos escuchando sobre eso, ¿eh? Sí, pues la señora sí cayó en cama del susto. Del susto, exacto. Sí, del susto, sí, porque sí, ella dice, después ella decía, pues ay Diosito, perdóname, porque pues yo estoy completa, pues, como dicen las señoras, ellas se fueran sin pies. Sí, claro. Los fantasmas, y ya ella, después la señora nos platicaba que en las bolsas pues echaban restos de cualquier persona, no podían identificar que fueran pues de una sola, y ya de pues después cuando la señora se pudo recuperar pues del susto, y ya tenía miedo de trabajar ahí, porque ahora sí que esas almas se quedan ahí en el hospital. Muy bien. ¿Y cómo se llama esta señora que vivió esto? ¿Aún vive? Pues la verdad dejé de ver a mi amiga. Ah, okay. Y yo supe por lo último que la señora del susto le había caído diabetes. Ah, de esa impresión, o sea, fue algo tremendamente fuerte, como lo acabamos de decir. Fue una historia, es la historia más tremenda que nos han contado, pero pues algo muy interesante. Estaría muy bien, señora, digo, abusando de su confianza, que pues tuviera el contacto con esta persona que tuvo este tipo de situaciones. Y pues bueno, también nos interesaría mucho con respecto del tema del trenazo, también, que es algo que nos encantaría saber mucho más y tomar pues más evidencia, porque es uno de los temas del trenazo que no está como que muy bien fragmentado, no está muy digamos que el rompecabezas todavía sigue al descubierto. Entonces estaría muy bien que este tipo de testimonios pues estuviera aquí en Al Filo de la Noche compartiéndonos, para que podamos tener un poco más de la información sobre esto. Sí, claro, bueno, yo tengo muchas historias, pero no sé si dé tiempo contar otra que está un pues poco sería pesado. Bueno, en este caso vamos a cumplir con compromisos comerciales, pero sería dentro de 8 días, ¿qué le parece? Ah, sí. Perfecto. Les hablo, sí. Voy a tratar de ver si encuentro a mi amiga. Sería de mucha ayuda. Sería bastante interesante. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias a ustedes. Y hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Noches. Pues bueno, ahí está una de las historias de tanto del hospital como del trenazo, que pues te imaginas, yo te lo comentaba, Bárbara, sí, a unos cuantos pasos del hospital, de lo que sucedió en el trenazo de aquel 19 de noviembre del 91, pues te imaginas, ¿no? O sea, el ejido de San Nicolás en Cecicla, ahí vivieron todos estos detalles. Pues yo creo que debe haber muchísimas historias en la clínica. Bastantes que ocurrió en lo del trenazo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos, seguimos dándole pauta a todos sus mensajes a través de redes sociales, en WhatsApp, y tenemos más historias para todos ustedes. Aquí nomás, esto es Al Filo de la Noche. Al Filo de la Noche, la mejor FM. Del otro lado de trauma, una compañera nos contaba que hace tiempo ella se estaba preparando sus medicamentos, pero que sentía que una jeringa
no jalaba bien el medicamento. Entonces que la chispa de la aguja estaba en la donde preparan el medicamento, ¿no? Donde viene el medicamento, la chispa, pero la aguja va, se ensambla, pero como si fuera de un tornillito que gira a la aguja con la jeringa. Entonces ella nada más la jala así y dice que sale volando la pura aguja y se le clava en una pierna. Y ella nada más empezó, y ella buscaba la aguja porque se no la veía, ¿no? En la jeringa. Hasta que sintió calientito en su pierna y ya vio que había empezado a sangrar. La aguja que se le había quebrado de la ampolleta. Esa es una de trauma. Jay, voltea. No hay nadie detrás de ti. Escuchas Al Filo de la Noche. Aquí no más. Aquí nomás, la mejor FM 100.7. Ya estamos de vuelta en esta segunda hora, que es de el tema de la planchada. Estamos teniendo muchísimos reseñas, historias, experiencias que han tenido con este personaje mítico, ya considerado como el fantasma de los hospitales. Exacto, el fantasma de los hospitales, fantasmas de México, que ya se consideran como una gran tradición en nuestro hermoso país. Pero bueno, hay muchísimas hay muchísimos mensajes que nos están llegando a través del WhatsApp 238-152-8794. Estamos transmitiendo también en redes sociales, nos encuentran como La Mejor FM Tehuacán. Compartan la transmisión, denle un me encanta, un me gusta, lo que usted guste, pero sobre todo, si tienen algún tema de en especial que platiquemos para dentro de 8 días, adelante, con mucho gusto lo podemos tomar en cuenta. Pero sobre todo, el tema de esta noche es de la planchada. Tenemos este mensaje. Hola, buenas noches. Yo también fui testigo del relato del descarrilamiento del tren que ocurrió pues en el 91, en el cual sucedió a mi tío, que es taxista, venía de Santiago Miahuatlán, y cuando una señora le hizo la parada en la entrada de la Trinidad con destino a la clínica 15 de la LIMS, pues ella, pues llegando a la universidad que está sobre Avenida de las Palmas y Avenida Peñafiel, pues mi tío le hizo la plática a la señora y le dijo que si iba al seguro. Le responde con la cabeza, diciéndole sí, y pues eso ya tiene dentro de 15 años y tiene una experiencia bastante terrorífica, porque dice que cuando bajó ya no había nadie. Entonces sí, es algo de las experiencias. Yo creo que todo lo que es esa avenida, bueno, el gran tramo que es de Santiago hasta donde fue el accidente, yo me imagino que debe haber muchísimas historias sobre esa, tanto de la Avenida de las Palmas, Avenida Peñafiel, claro, José García Crespo, parte de Santiago Miahuatlán. O sea, me imagino que debe haber muchísimas historias con respecto a lo que ocurrió en el 91. En todo San Nicolás, lo que dice esta persona es que su tío, como lo dices, era taxista, le hizo la plática a la señora y la señora le dijo que iba a recoger su cabeza al Seguro Social. ¿A su cabeza? Sí, ahí dice, llegando a la UNIT, mi tío le hizo la plática a la señora y le dijo que iba al seguro por su cabeza. Entonces, por lo que entiendo, el taxista le hizo la plática y la señora dijo, voy a recoger mi cabeza a la clínica. Sí, está un poco confuso el mensaje también. Impresión del taxista al haber escuchado eso. Sí, no, eso es... Es de verdad, creo que de lo más impresionante. Afuera precisamente de la clínica del IMSS hay hay un sitio de taxis, ¿no? Yo creo que muchos lo han visto, y de verdad que estas personas también tienen pues historias impresionantes, porque como lo dice César, ahí en la puerta de las ambulancias, estamos platicando aquí fuera del aire, está la puerta de las ambulancias. Regresándonos al lado contrario de la entrada, tenemos, aparte de la puerta de las ambulancias, la puerta por donde entran las cocineras, donde checan tarjeta, y también tenemos por ahí donde está precisamente esta cámara de congelación, a donde llegan los cuerpos que ya perdieron pues la vida. Entonces, estos taxistas se dan cuenta cuando entran las funerarias a sacar los cuerpos, se dan cuenta cuando una persona llega enferma, cuando una persona sale. O sea, ellos son testigos, y la verdad es que también tienen una infinidad de historias. Entonces, por ejemplo, en este caso, los taxistas, si tienen algo que compartirlo, pues bueno, también los vamos a estar escuchando,
porque de verdad ellos también, a lo mejor en sus carreras, en el pasaje, han transportado a alguien que está enfermo, alguien que salió del hospital. O sea, yo creo que tienen ambas historias, ¿no? Entonces, si tienen algo que compartirnos, pues bueno, también aquí los vamos a estar escuchando. Pero Bárbara, yo creo que en los hospitales concentramos vibras de todo, ¿no? Muchos, como mucha vibra positiva por todos estos familiares que están orando, que están rezando, que están pidiendo por su familiar. Tenemos a aquellas personas que están luchando aguerridamente por su vida, pero también tenemos a personas que a lo mejor llegaron heridas de bala, llegaron atropelladas, llegaron por alguna situación, no sé, algún accidente, y tenemos como un encuentro. Para mí es como un choque de energía, o sea, energía muy positiva por estas personas que están aferradas a la vida, y energía parte negativa por todas las personas que están en esta situación difícil, ¿no? Fíjate, Fer, que tienes toda la razón, pero fíjate que a mí lo que me llama muchísimo la atención es de una enfermera que el día de hoy pues estuve platicando con ella y me decía, la leyenda de la planchada pues desciende de que ella sufre por el amor de un doctor. Claro. Entonces, varias de las enfermeras se llegan a enamorar de los doctores, e incluso me contaba, y conozco a varias enfermeras, que ellas dicen, por culpa de la planchada, a nosotros amorosamente nos va mal. Entonces es una historia tan conocida, es una leyenda, no nada más aquí en nuestro Tehuacán, sino en muchos lados. Pero sí, esta enfermera sí me estaba contando de varias enfermeras que sufren precisamente o padecen de este mal, pero es en cuestión amorosa. Y varias, yo diría que casi la mitad, tienen problemas con sus esposos, con el novio, llegan a separarse, e incluso conozco a una que es psicóloga y se ha deprimido tanto precisamente por los problemas que ha pasado emocionales con su pareja, y pues bueno, pues ahí estamos también para echarle la mano y todo este tipo de cosas en las pláticas que hemos tenido. Pero ellas esto lo adjudican a que por la planchada, esto como que ellas lo siguen arrastrando, y también llegan a padecer este tipo de males emocionalmente y amorosamente. Muy bien, pues ahí está, es una de las cosas que son como datos curiosos que estamos mencionando con respecto de esta noche, con el tema de Al Filo de la Noche. Muchísimas gracias a toda la gente que está reportando de diferentes partes de la Ciudad de México. Ahí estoy viendo un comentario de Gerardo Hernández Cortés. Aquí en Tampico la historia de la planchada es muy conocido. En el antiguo Hospital General Carlos Canseco y en el Hospital Naturista de la ciudad de Ciudad Madero, un hospital también abandonado, ahí tienen presencia de lo que es de la planchada. Sí, efectivamente hay un en Tampico, de hecho ahí se hicieron una serie de investigaciones de las televisoras más importantes de la Ciudad de México, como otros personajes, los famosos youtubers que han tenido esta experiencia de poder encontrar a la planchada, precisamente el hospital Tampico es uno de los donde se pues hay más actividad en cuestión de la planchada. Saludos a Uciel Montalvo Marín, que está escuchando el programa hasta la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos un pequeño problema con el audio. Para que la gente pues se dé cuenta, es que pues si subimos un poco el volumen se puede viciar los micrófonos. Por eso ahorita estamos con un poquito del sonido bajo, para que podamos pues tener mejor la calidad en audio. Gracias a toda la gente que se reporta. También a Montserrat Cruz, tienen razón, es una de las historias más impresionantes de principalmente para las enfermeras. Saludos también a Aldo Iván Piolín, que está saludos a en cabina, gracias mi querido Aldo. Y también en Orizaba han tenido este tipo de manifestaciones con respecto a la planchada. Saludos a Estrellita Tesoua, que está viendo la transmisión. Compartan, síganos La Mejor FM Tehuacán para que nos escriban todas sus historias de la planchada en Al Filo de la Noche. Así es, saludos también a Pedro Javier, la familia Flores, saludos por supuesto a bueno, dice por aquí Maca Valladares que está muy interesante, gracias también, comentabas que Gerard allá en Tampico, Uciel Montalvo, Edgar, gracias a Oscar Noé, Carol Morales, ya están por aquí reportándose, a Lorena Ventura y Andrés Escobedo. Como lo platicábamos, pues bueno, la planchada es de verdad una de las más famosas, me atrevería a decir que a lo mejor en México. Aquí la segunda es la va a la Llorona, y después tenemos en popularidad a la planchada, y es simplemente
esto, ¿no? Que se le aparece a los enfermos y pues les suministra medicamento, les da como aquellas palabras tal vez de aliento, pero sí, muchas personas refieren que la ven todavía con el uniforme o con el traje que ocupaban las enfermeras hace muchísimo tiempo, y hay quien la ve, pues bueno, como una enfermera actual, ¿no? A lo mejor muchos ya no usan vestido, es muy poco probable. Alguna que otra escuela en Tehuacán todavía tiene su uniforme, pero en general van más con pantalón, y la ven así, ¿no? O sea, la ven muy arreglada con el traje, y la característica es que es el traje siempre blanco. Entonces, Bárbara, creo que este color es un color pues muy tranquilo, ¿no? Lejos de a lo mejor representar algo malo, el blanco tiene buenos indicios, y a lo mejor eso se debe que este personaje pues es muy complejo, pero en sí la planchada como tal tal vez no tiene maldad, ¿no? Ella quiere tal vez enmendar sus errores, es un alma que descuidó en sus momentos pues de depresión, de enojo, de decepción a sus pacientes, y lo está queriendo como que manifestar de esa manera. Lo quiere como que reparar. Que supuestamente la leyenda nos dice que ella, al enterarse de la infidelidad de este doctor, al casarse e irse de vacaciones, pues ella empieza a caer como en depresión, a enfermarse y ese tipo de cosas, y es ahí donde ella cambia su carácter de ser una enfermera sonriente, amable y todo eso con los pacientes. Ella llega a ser hasta un poquito agresiva. Hay otra leyenda donde dicen que la planchada pues empieza a escribir cierto tipo de cartas, pero con coraje y resentimiento, y al estar enfocada ella en otras cosas, pues es así como ella empieza a descuidar a los pacientes. Y en otra de las leyendas pues dicen que ella lo que hacía pues que la demás gente sintiera ese dolor de perder a alguien querido. Entonces pues son muchas las leyendas, podemos decir que es un espíritu vagante que hace este cierto tipo de manifestaciones como queriendo ayudar a las personas, queriendo reparar pues a lo mejor algún descuido que tuvo en su momento, pero pues de cierto modo pues ayudando a los pacientes, a la gente que está ahí en los hospitales, porque no se ha sabido de alguna agresión que ella haga, no. Sino es todo lo contrario, que ella está ahí para cuidarlos, para atenderlos, para darles su medicamento, pero pues en fin, una gran leyenda, se puede decir que a nivel nacional. Sí, de hecho, pues no hay registro, es algo malo, en realidad le suministran el medicamento correcto, pero pues bueno, tenemos más testimonios, como les explico, vamos, para que toda la gente en Facebook lo pueda escuchar, tenemos un audio de este lado que muy amablemente una enfermera desde Orizaba, en una clínica del IMSS, pues nos estuvo compartiendo. Entonces vamos a escuchar este audio para que toda la gente en Facebook también lo pueda escuchar. Muy bien, esto es Al Filo de la Noche, vamos a escuchar el audio. Y ayúdame. Y en sexto piso, que es lo más pesado, ahí sí ya ha habido, ahí sí hay más leyendas de los mismos pacientes que sí notan algo raro en las noches, que se escucha que, por ejemplo, como a las 2 de la mañana, los familiares cierran las puertas porque hace mucho frío. Y como a las 2 de la mañana cierran las puertas de los cubículos y escuchan como si se abriera la puerta y entrara. Y hay uno de los de Mato, ya falleció esa pacientita que fue la que a mí me tocó amortajar y soñé con ella. Esa pacientita dice que sentía, como siempre por lo regular le tocaba cerca de la puerta, sentía como abrían la puerta y entraba una enfermera, pero que nunca la distinguía ni nada. Y ella falleció como a los 3 meses de que nos contó eso. Jay, voltea. No hay nadie detrás de ti. Escuchas Al Filo de la Noche. Aquí no más.
Más la mejor FM 100.7. Pues ya estamos de regreso. Escuchamos este audio de esta enfermera que es de Orizaba, que nos hizo el favor de pues de explicarnos todo lo que ha sucedido con respecto a este hospital. De verdad es algo impactante las historias, tanto de Tehuacán como de Orizaba nos han escrito de verdad bastantes personas que con respecto con el tema de la planchada. Nos comentabas Bárbara que pues no es mala la este fantasma que es de la planchada, es sin embargo pues solamente yo creo que va de la mano también encomendarse mucho al Todopoderoso, ¿no? También no pensar en lo negativo, sino también pensar pues no sé, rezar para que no surjan ese tipo de cosas, exactamente, las presencias paranormales para que no genere algún problema, ¿verdad? Claro, como todos sabemos, cuando es un espíritu negativo, un espíritu de oscuridad, pues no va a llegar de esa manera, pues queriéndote arrimar el medicamento o atendiéndote o checándote, no, sino es, se puede decir que es un espíritu vagante, pero en son de paz, sino ayudando a quien realmente lo necesita, y no nada más es una o dos personas, y son muchas quienes la han visto, doctoras, pacientes y todo lo demás. Entonces, pues no hay por qué tener miedo, tanto hospitales como otros lugares, pues hay muchas leyendas, así es que, pues, No es nada malo. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más para todos ustedes que están escuchando Al Filo de la Noche. Tenemos más historias, más anécdotas, y desde luego manden todos sus saludos y con mucho gusto los estaremos pasando. Vamos con el siguiente audio y regresamos. Esto es Al Filo de la Noche, aquí nomás. En el sótano tiene como 2 meses que bajó una compañera general de urgencias a banco de sangre por un paquete globular. Y dice que le empezó a dar harto frío. ¿Dónde están los vestidores y están los lockers de nosotros? Dice que ya se le hizo fácil ir para allá y que se metió a los vestidores y fue a abrir su locker. Sacó su suéter y su chaleco y se los puso. Cuando quiso ir a la puerta para salir, la puerta estaba cerrada y que le giraba y le giraba para abrirla y no se abría, como que se hubieran echado llave. Y ahí nunca echan llave, las 24 horas están abiertos los vestidores. Y que empezó a escuchar risas y que decía, ya, déjeme salir. Dice ella que hasta que no se puso a rezar como 10 minutos, la puerta se abrió. Pero que ella le entró muy, cuando ella rezaba, le daba mucho escalofrío, así bien feo. Y le entró mucho miedo. Ver para creer o escuchar para sentir. Cuéntanos tu experiencia. Esto es Al Filo de la Noche, por la mejor FM 100.7. Actualmente en la mayoría de los hospitales de México se escuchan historias similares. Dicen que la planchada no es solo una leyenda del Hospital Juárez, sino de miles más de toda la República. Por ejemplo, este testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social ubicada en Eje 10 en la Ciudad de México. Cuenta que un día realizó una cirugía a una viejita que se encontraba grave. Tenía aproximadamente 80 años. La operación transcurrió sin problemas y su evolución fue satisfactoria. Ya próxima a darla de alta y retirarse a su domicilio, se le quitaron las soluciones. El día de su alta,
Llegó el médico a revisarla a las 7 de la mañana. Al entrar a su habitación, lo primero que vio fue el suero e inmediatamente pensó que se había puesto mal. Al acercarse a su cama, la viejita estaba completamente cubierta, con la sábana y temblando. La saludó y le preguntó el porqué de su miedo. Le dijo que había ido a una enfermera y le había colocado la solución, pero lo más extraño es que no le pudo ver el rostro. Dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando para ver si salía y nunca salió. Posteriormente, el doctor fue a preguntar a las enfermeras quién le había puesto el suero y todos lo negaron. La pobre viejita sufrió toda la noche. Tanto doctores como enfermeras concluyeron que había sido la planchada. Otra joven cuenta la historia de su amiga, que visitó el Hospital General de la Raza porque sufría de cáncer y los medicamentos ya no le surtían ningún efecto, por lo que tenía algunos dolores durante la noche o algunos momentos de pinchazos fuertes. Debido a su gran enfermedad, tuvo que ser ingresada y monitoreada y pasó la noche entera en el hospital. Se despertó a las 3 de la madrugada, por lo que le dolía mucho el brazo, y le gritó a una enfermera que le diera algo para aliviar el dolor. En ese momento, no pasó ni un minuto y entró a la habitación una enfermera vestida entera de blanco, que no tenía ni una arruga en su delantal. Ella le dio a la chica un remedio para calmar el dolor y la miró con una paz absoluta hasta que se fue. Cuando a los pocos minutos llegó a la enfermera a comprobar si todo estaba bien, la joven le dijo que ya le había dado medicamento una de sus compañeras. No obstante, ella le respondió que era la única enfermera de turno de noche, por lo que ninguna otra persona podría haber acudido a ella. El miedo se apodera de la cabina. Podrás correr, pero no esconderte. Continuamos al filo de la noche. Estamos de regreso en el filo de la noche, aquí nomás en la Mejor FM 100.7. Gracias a la gente que nos escribe, gracias a todos los que se reportan. Pues bueno, les preparamos ahí alguna serie de testimonios. La verdad es que tenemos, pues bueno, muchos que nos siguen llegando, que nos siguen escribiendo. Como se los decía, no solamente pues las enfermeras, los doctores han sido pues testigos de estas apariciones, como lo decía, ¿no? Puede ser un niño, a esta persona pues que estuvo hospitalizada, que es mujer, pues también la vio, ¿no? Y platicábamos acerca de pues qué tan mala podría ser, pero pues deducimos que no. Ahora, lo que sí me parece interesante es que esta persona, si nos guiamos por la historia que dice que ella, pues bueno, cambió drásticamente, se deprimió, yo creo que ahí sí fue como fallarle a su vocación, ¿no? Porque en el tiempo que ella descubre esta traición, pues Eulalia se transforma totalmente, descuida a sus pacientes. Yo creo que de ahí como que nace todo, ¿no? A lo mejor incluso las personas, sí, pues tratan de enmendar sus errores a veces cuando uno se equivoca, y es válido totalmente, ¿no? Esta enfermera se equivocó y a lo mejor su castigo pues es andar penando. Ahora, que a nivel nacional pues sucede la misma historia, y eso sí es algo que también llama todavía más la atención, porque coinciden muchas historias, pero a lo mejor si esto solo pasó en un hospital, no tendría por qué tener alcances de esta magnitud, ¿no? Y sobre todo, fíjate, Fer, que vuelvo a repetir lo mismo, es un espíritu que es cierto tipo de manifestación en ayuda hacia los pacientes, hacia los enfermos, y nunca has escuchado hablar algo de todo lo contrario. Pero también hay en hospitales, y podemos ver algunos videos por ahí, donde se llegan a mover incluso las sillas, las mesas, las camillas, este tipo de cosas, pero agresivamente. Pero pues aquí no podemos decir que esto lo haya hecho ella, pero sí ella hace sus manifestaciones pues ayudando a los enfermos. Y como relato que lo que nos contó César, donde estaban en una operación y pues sintieron la presencia de alguien más y que estaba pasando hasta los
El instrumental. El instrumento de esa operación. Qué interesante. Sí, y sobre todo que la gente lo cuenta como tal. O sea, es una presencia paranormal y verlo así como una persona, o sea, físico, el que te está entregando los utensilios para la operación, es algo verdaderamente impresionante. ¿Qué tan pero fuerte bueno, es la manifestación? Exacto, y a lo mejor la gente no lo percibe como tal, ¿no? Dices, oye, pásame tal instrumento. Ajá. Para abrir esta parte o para modificar tal cosa, ¿no? Y de repente te lo entregan y que te digan, oye, ¿quién te pasó esto? Oye, ¿quién te dio esto? Y al final me lo entregó esta enfermera. Luego, no hay nadie más. O sea, nada más estamos qué solamente fuerte. Tú y yo y a lo mejor los que entran de repente, pero pues nadie más. O sea, ¿te imaginas que recibas este tipo de manifestaciones? Es algo increíble, pero también un poco espeluznante. Tenemos una captura de pantalla, terminación 9467, gracias Abby, que nos está mandando una historia y vamos a darle pauta. Soy enfermera, laboro en un hospital de aquí de Tehuacán. Llevo laborando 4 años en este hospital. Era mi primer año. Cuando me dejaron en el turno nocturno, llegué a recibir mi turno y a mis pacientes para que se apuraran en sus actividades. Ya por la madrugada decidí descansar un rato. Desperté e inicié nuevamente mis actividades. Y justo antes de entregar turno, pasó a revisar a mis pacientes. Bueno, resulta que aquí nos escribe que uno de ellos le dijo, oiga señorita, ¿cómo se llama su compañera que pasó a acomodarme el suero? Entonces esta persona que escribe dice, yo le dije, pues bueno, ¿a poco pasó mi compañera, no? Se le hizo raro, porque en el servicio que estás, esta persona es la única. Entonces cuando descansan todas, se recuestan ahí en la central de enfermeras, que es lo que incluso mencionan en el audio, les dan un tiempo para descansar y después regresan a sus actividades. Entonces esta chica le pregunta a sus demás compañeras y dijeron que nadie había pasado con ese paciente. Es impresionante, pero fíjate que más que eso, nos comentaban que este paciente recalcó que era alta y con un vestido en forma de bata blanca. Ese día todas llevaban pantalón. Mis compañeras y yo creíamos que era la famosa planchada. Fue una extraña sensación, pero gracias a Dios no ha vuelto a pasar. Y pues ahí está la historia que nos están mandando a través de WhatsApp 238-152-8794, terminación 9467. Gracias Sabi, que nos está diciendo que ya lo había mandado a la historia, a la fanpage. Creo que me imagino que ya lo redactó muy bien como tal. Gracias, excelente programa. Pues ahí está todas las historias que se están reportando a través del WhatsApp, ¿verdad, Marifer? Llega por aquí este mensaje, son las 11:42, lo acaba de escribir y dice, disculpen, pero sí me dio algo de miedo. Los estoy escuchando desde mi teléfono, se me ocurre meterme al Facebook y me metí al perfil de un amigo. Estaba leyendo una historia de terror y mientras estaba leyendo, golpearon varias veces la pared de mi cuarto. Me dio mucho miedo y le cambié de estación. Se dejó de escuchar el golpeteo, en serio, y dejó aclarado que soy la única despierta en mi casa y mi perro está ladrando muy fuerte. Son de la, bueno, digamos, Bárbara, que son como, lo comentaba inclusive el propio Huevo, Gerardo González, que cuando hablamos de este tipo de cosas, de manifestaciones paranormales, se pueden abrir diferentes puertas para, digamos, experimentar este tipo de cosas. Exacto. E incluso aquí, en la misma cabina, aquí donde estamos transmitiendo, se han escuchado cierto tipo de ruidos, hemos visto cosas, hemos escuchado hasta que nos han hablado, también hemos escuchado algunos golpes, sí. Y esto nos ha pasado cada programa, excepción del día de hoy, pero sí nos han ocurrido cierto tipo de cosas. Entonces cuando uno está hablando de esto, pues sí, como que se mueven algunas energías, se mueven cierto tipo de cosas, y dijeran por ahí, el que busca encuentra. Entonces no hay que tener miedo a estas manifestaciones, no pasa nada. Claro, y de hecho, fíjate, nos está escribiendo esta persona, dice, Dios, otra vez, qué miedo, no tengas miedo, terminación 4202, no pasa nada, bueno, si en dado caso de que pasara algo más, Bárbara, yo creo que estaría muy bien que se encomendara al Todopoderoso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, no hay como tener fe en el Creador. Créanme que cuando uno está de la mano de él, hay un dicho que yo siempre lo digo y nunca me voy a cansar, Dios
es conmigo y quién contra mí. Exacto. Vamos a pasar con la llamada. Está con nosotros Joshua. Joshua, muy buenas noches. Qué honor y qué dicha tenerte una vez más aquí en los micrófonos de La Mejor FM. Joshua, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Joshua, pues aquí con el tema de la planchada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues, es una leyenda ya muy ancestral. Pero para mi punto de vista, pues, no tiene un origen terrestre. Su origen es más espiritual. Entonces, esta entidad se presenta cuando hay enfermos terminales, o para aliviarlos, o para darles los... Se le conoce en el mundo espiritual como la niña blanca, o como blanca. Normalmente la gente la conoce como la muerte. Es una explicación que muchos estudiosos de lo paranormal le han dado. ¿Por qué? Porque ha abarcado durante mucho tiempo. Ha permeado en todos los hospitales, tiene muchas presencias. Y sin duda alguna, si ella dice que alivia, la persona se alivia, da el medicamento. Y si no, también dice, pues, deja de sufrir y también le da el descanso. Cuando la persona parte o trasciende de este mundo, recordemos que ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, curada el alma automáticamente, ya no hay más recuerdo. Solamente el descanso y la dicha de estar ahí, trascendiendo en el mundo espiritual. Esta es su labor de esta enfermera. Su labor es servicio a la humanidad y el Todopoderoso le ha encomendado esta misión tan especial, que es la de estar en contacto con lo espiritual y con lo material, con el dolor y con la paz. Joshua, ¿podemos decir que en este caso, ya hablando un poquito más fuerte, podemos decir que es la muerte manifestándose de esta manera? Pues es un ángel. Uh-huh. Es un ángel que se le llama el ángel de la muerte. Se le conoce en el Antiguo Testamento como el ángel de la muerte. Este presente es, recordemos que ellos no tiene género. Ella se presenta, o el espíritu se presenta de una manera que el enfermo no tenga miedo, tenga temor. Hay algunas personas que son más receptivas a eso y se espantan, pero recordemos, como ustedes decían, no ha habido reportes de agresiones, ni reportes de que se haya portado mal, ni groseras, ni nada de eso. Al contrario, su labor ha sido auxiliar. En un hospital recordemos que hay oraciones, de plegarias, que hay sufrimiento también, que hay agonía, que hay personas que tienen una enfermedad y que ya quieren partir, quieren descansar, y a veces inconscientemente las retenemos en este mundo espiritual cuando su labor es descansar. Entonces, cuando llega esta entidad, este espíritu, pues puede que les dé el descanso que ellos quieren, ¿no? La trascendencia al Todopoderoso, ¿no? Al Eterno. Y para la persona que tiene manifestaciones que vivió, recordemos que no hay nada que pueda perturbarnos, nosotros le demos permiso, porque nosotros estamos cubiertos por ángeles. Solamente hace falta que tengamos la fe para decir, nada me puede molestar, activo cerco de ángeles de derecha a izquierda, y que moda el abrigo del Altísimo no temerá nada. Muy bien, pues son algunos datos que estamos desmenuzando, Joshua, para que la gente más o menos se empalpe con lo tradicional que ya conocen de la planchada, pero no simplemente es saber lo básico, sino que con tus grandes opiniones que tienes, Joshua, de verdad nos dejan a veces con el ojo cuadrado, pero también algo con lo más curioso, ¿verdad, Marifer? Para que Sí. No es algo que nosotros nos sacamos de la manga, o sea, es algo que la gente debe de tener en cuenta, que puede haber más información de la que es de lo normal. Y ahora, Joshua, bueno, leyendo pues varios artículos, uno de un periódico,
dice que, bueno, hay una persona, mujer, que dedicó su tesis de doctorado en ciencias de la educación a explicar esta leyenda. O sea, visto desde un punto social, cultural, nos explicas la parte espiritual, pero ahora esta persona dice que el personaje de la planchada nace, como muchos otros, para persuadir a las enfermeras por el deber ser y la culpa por incumplir, que se comienzan a volver como muy, pues bueno, básicas, después de desarrollar por algún tiempo su profesión. Entonces ella dice que reproduce las creencias, las actitudes, ideologías, normas del grupo profesional de las enfermeras, ¿no? Como decimos, a veces las personas que están implicadas en cierta profesión, pues bueno, en algún punto van a hacer alguna estafa, o esta persona en algún punto se va a portar mal, va a obrar mal. Entonces resulta que, bueno, esta persona dice que en la parte social cultural nace, o todos creen que está la figura de la planchada, porque representa como que el miedo a que, ok, vas a hacer mal tu trabajo, pues mira, me voy a aparecer yo. O te vas a quedar dormida, yo te voy a despertar. Vas a tratar mal a los pacientes, voy a llegar yo. ¿Tú crees que desde este punto de vista también puede ser explicado? Sí, claro, porque toda leyenda tiene un origen dentro de la tradición oral, y de ahí se hace la leyenda, ¿no? Recordemos que hay casos desde la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, en Alemania también hay casos muy parecidos, ¿no? Personajes muy parecidos, y todo esto pues debe de tener una explicación de dónde surge, ¿no? Pero buscando esa explicación pues se pierde en el tiempo, y también se pierden los testimonios, que como pues hay leyendas locales o hay leyendas de otros lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos el de la Llorona, ¿no? Pero su origen pues se lo dan en el tiempo de la colonia, pero esto va más allá. El Códice Florentino nos hablaba de la leyenda, ¿no? De esta deidad, que era la que abría el parteaguas para la conquista de los españoles, ¿no? La caída de la Gran Tenochtitlan. Así también la planchada tiene este origen, un origen que le ponen algo romántico para que la gente pues se identifique, y también identifiquen a la enfermera, que tiene un papel muy importante, ¿no? Hay que agradecerle a estas personas por su dedicación, por su entereza y su servicio a la humanidad, así como también en algún tiempo pues existió personas desinteresadas, como la Madre Teresa de Calcuta, que pues también tuvo sus servicios de ver lo material, ¿no? Y de ahí surge todo esto, ¿no? Estas leyendas, estas historias tan hermosas. Por eso ese estudio psicológico, para que la gente pues tenga una comprensión de lo que es esta personalidad, pero pues como te digo, tiene una conmutación más espiritual. Recordemos que hay por ahí una foto famosa de una operación donde está el cirujano, pero el que tomó la foto vio o está presente Jesucristo haciendo esa operación, ¿no? Entonces recordemos que las oraciones son poderosas y que mueven el mundo espiritual, y que si es la voluntad del Todopoderoso, pues va a haber un milagro para sanar a todas estas personas. Solamente hace falta la fe, y de una u otra manera nos despierta la conciencia de que estamos constantemente viviendo entre la muerte y la vida. Pues ahí está, Joshua, de verdad, yo creo que, como lo comentábamos al principio, Bárbara, también es encomendarse al Todopoderoso. Sobre todo, ¿no? Y ahorita nos acaba de recalcar Joshua lo importante también que es la oración, y ya nos acaba de descifrar bien en realidad, pues, qué es más que nada la manifestación de la planchada. Bueno, pues yo solamente me despido diciéndole a toda la gente que pues se encomiende al Todopoderoso, porque en algún momento de enfermedad, en algún momento de desesperación, es el único que podemos acudir. En estos momentos hay gran incertidumbre en el mundo. Están pasando cosas muy importantes a nivel global, a nivel mundial. Hoy nos despertamos con un sismo. Esta semana probablemente haya un poquito de mayor magnitud. Hay que estar preparados, encomendarnos al Todopoderoso. Este año se tienen detectado más de 3 asteroides que podrían ocasionar un problema en la tierra. Entonces son cosas que no se nos dan, pero sin duda alguna la oración nos podría ayudar en poder
disfrutar un poquito la misericordia del Todopoderoso. Pues nos acabas de dar unos datos muy interesantes, sobre todo de los asteroides. Estaría súper bien agarrar un tema y hablar acerca de eso, pero pues Joshua, como cada sábado, te agradecemos muchísimo tu participación. Pues muchas gracias y saludos, hasta luego. Hasta luego, hasta Joshua. Luego, gracias, pues noches. Joshua, como es ya costumbre en el programa, siempre desmenuzando el tema de cada 8 días que tenemos para todos ustedes en Al Filo de la Noche. Pues llegando a la parte final de Al Filo de la Noche, muchísimas gracias. Hicimos este programa muy, pero muy especial para los que les gusta este tipo de manifestaciones con respecto a la planchada. Y puede haber muchísimos temas más. Si nos quieren compartir algún tema en específico, con mucho gusto lo pueden hacer. A través de redes sociales y también de vía WhatsApp 238-152-8794. Unos últimos saludos que saludos a la familia Lima López que están escuchando Al Filo de la Noche, excelente tema. También gracias a Valeria Vargas que está escuchando desde la Ciudad de México el programa. Muchísimas gracias a toda la gente. Marifer, estamos llegando a la parte final. Vamos a despedirnos y los vamos a dejar con este último audio. De verdad, de todo corazón, gracias a las personas que colaboraron con nosotros para que esta enfermera nos diera su testimonio. Ella es enfermera de guardia en el IMSS de Orizaba. Gracias, por supuesto, también. Y respeto, ¿no? Creo que para todos y para, pues bueno, la mayoría de las personas, después del doctor, pues encontramos a estas personas que cuyo labor, sean hombres o mujeres, de verdad es admirable. Son unas personas valientes, son unas personas fuertes, muy inteligentes y sumamente, pues, cuidadosas, ¿no? Es verdadera vocación lo que se necesita para ejercer esta profesión. Y de verdad, qué admiración, respeto y sobre todo pues un gran reconocimiento a todas las enfermeras, a todas las personas que tienen que ver con el área de la salud, pero especialmente a las enfermeras, así es que bueno, les agradecemos. Preparamos este tema para ustedes y esperemos que les haya llamado la atención y que los haya capturado. Gracias, Bárbara. Gracias a todos ustedes, síganos por ahí en redes sociales, sigan Al Filo de la Noche y pues estamos preparando grandes sorpresas para todos ustedes, gracias. Es correcto, así es que pendientes, tendremos algo para reforzar un poco más todo lo que estamos haciendo para ustedes que les gusta este tipo de experiencias, de temas realmente impactantes en Al Filo de la Noche. Pues se quedan algunos mensajes, en un momentito más lo vamos a contestar, gracias, pero sobre todo cada noche estar escuchando Al Filo de la Noche. Nos vamos. Gracias, César, el Flaco Hernández al micrófono. Gracias, Marifer. Gracias a todos ustedes. Que tengan excelente noche. Recuerden seguir La Mejor FM. Vamos a tener muchas sorpresas. Los vamos a dejar con el último audio que nos proporcionó esta enfermera. Esperemos que tengan buen fin de semana y pues a darle con todo este mes de marzo que estamos estrenando. Muy bien. Esto fue Al Filo de la Noche a través de La Mejor FM 100.7. Hace como 3 meses, una compañera que me dijo, yo bajé a las 5 de la mañana a banco de sangre y me dice una compañera que la esperara yo porque también bajó y que me dice, ¿no viste al niño? Y que le digo, ¿cuál niño tú? Dice, el de acá, el del sótano. Le digo, ¿a poco? Dice, sí. Hay un niño que desde que tú bajas al elevador, él te viene siguiendo, como que te viene cuidando. Y a la hora que vas para el pasillo de banco de sangre, él se queda vigilándote desde acá hasta que entras a banco de sangre. Dice, yo una vez me estaba yo, dice, a mí ya me habían dicho eso. Pero una vez bajé, dice, apenas estaba empezando a amanecer y que se sacó una foto para que vieran el resplandor, ¿no? Cómo iba amaneciendo. Dice, y clarito se ve el niño así escondido. Dice, se ve la silueta del niño como que me estaba espiando y vio que saqué la foto y es atrás de un pilar. Le dije, ¿a poco? Y me dice, sí. Dice, te la voy a mandar ahora que la busco y te la mando. No me la mando, obviamente, ¿no? Pero ella dice que sí, que ella sí, ella tenía como 3 años de anoche, pero dice que ella me dijo de la presencia del niño. Entonces yo cuando bajo a sótano en la noche, siempre voy rezando porque sí me dio miedo, la verdad. Pero pues dicen que ese niño te cuida. Esas son las historias que más se escuchan ahí en el hospital. ¿Podrás dormir esta noche? ¿Podrás dormir esta noche? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? La experiencia más impactante y espeluznante de tu vida. Al Filo de la Noche. Por hoy ya has escuchado lo insólito, macabro y tenebroso. Pero tenemos una cita la próxima semana en Al Filo de la Noche. Solo por La Mejor FM 100.7. Aquí no más. Hasta la próxima.